a dark side. ¡Ey! ¡Buenas, chavales! ¿Cómo estamos? Estoy aquí en Call of Duty 2. Y bueno, esto es un gameplay nuevecito, ¿vale? No sé si voy a empezar una serie sobre esto, pero bueno, os traigo este juego, ¿vale? Call of Duty 2, ese es uno de los originales, los primeros que salieron. Y bueno, lo traigo porque siento bastante nostalgia con todo esto, todo este revuelo del nuevo Call of Duty Infinite Warfare. Porque es que simplemente me parece que se ha encargado completamente la saga y pues sentía mucha nostalgia sobre los juegos antiguos. Así que pues nada, tenía el Call of Duty 2 que jugué yo en mi infancia, ¿vale? Este probablemente lo jugué cuando salió, ¿vale? Porque yo llevo jugando Call of Duty desde que salió el mismísimo primer Call of Duty, que fue Call of Duty 1 en 2013, que fue el año en el que me compraron la PlayStation 2. Así que pues nada, vamos a jugarlo, ¿vale? Y si bueno, si os gusta, ¿vale? Si os gusta lo que es la historia y todo eso, porque supongo que los gráficos no os convencerán mucho. Pero bueno, si os gusta la historia, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque la historia es que está tremendísima, los juegos, los Call of Duty antiguos eran una pasada. Así que pues nada, vamos a darles una dirección. Y vale, vamos al lío, a ver, esto es lo de la memoria, vale. Bueno, eso son, todavía tengo las tarjetas de memoria de cuando yo jugué de pequeño. O sea, todavía funcionan y todo. Madre mía. Han pasado no sé cuánto tiempo ha pasado. Han pasado más de 10 años, sí han pasado. Creo que han pasado 13 años desde que jugué, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a darle a single player. Vamos a darle a new game, ¿vale? Vamos a ponerlo normalito, yo siempre pongo normal, da igual. Vale, vamos a escuchar, voy a subir volumen, pues escuche. Vale. Se verá un poquillo así rarito, yo no sé, porque la tele es distinta, porque la PlayStation 2 la tengo en otra televisión, en otra sala. Porque es que no me caben todas las consolas en una misma sala y en una misma tele, ¿vale? Porque tengo la GameCube y la PlayStation 4 en mi habitación. Así que pues esta está en otra habitación. Vale, vamos a ver, está cargando. Tío, el mando está destrozado, ¿eh? El mando ya lo tengo destrozado. Ay, qué mando antiguo, el mando también está jodido. Mando la PlayStation 2. Está destrozado ya. ¡Vamos al lío! ¡Venga! A ver. Dios, tiene un poco de retardo de movimiento. Voy a hacer un poco más de volumen, es que no se escucha mucho. No sé si funciona el volumen. No sé, porque el mando de la tele está muy jodido este. Vale, no, está jodido el mando de la tele, no hace mucho caso. Bueno, no sé si se escuchará bien, pero bueno, se escucha vacío. Para ser una PlayStation 2 no tiene tanta diferencia con respecto a los gráficos de la PlayStation 3 y de la 4, así que bueno, quizá de la 4 tenga un poco, se note un poco, pero con los nuevos Call of Duty yo no veo mucha mejora en los gráficos de los modelos de los soldados y todo eso. Vale, venga, vamos a empezar caña. Uy, una Thompson, Dios mío, esto se ve súper lento, chaval. ¡Hostia mierda! Vale, que me he equivocado, que es verdad, que en la PlayStation 2 los controles son distintos, vale, para apuntar todo eso. Estoy acostumbrado a la PlayStation 1, a la 4, perdón. Y para disparar y apuntar es lo contrario, es como en la PlayStation 3. Y aquí no se podía correr, ¿veis? Aquí lo simple que era que no se podía correr, aquí tenías que ir a la misma velocidad todo el rato. Mira, chaval, madre mía. No, vamos, venga, yo con mi Thompson arreventando a todo el mundo. Tengo más armas, es como, no puedo cambiar de arma. Vale, con el triángulo se salta. A ver, ¿cómo cambio? ¿Se puede cambiar de arma? Vale, hostia, vale, para agacharse. ¿Cómo me levanto? Ah, vale. Vale, aquí para agacharse era dar dos, o sea, dar una vez al círculo y luego para tumbarse era darle otra vez. Acá hay algo. Espérate. Había algo. A ver. ¡Ah! ¡Una gran, chaval! A ver, ¿cómo cambio de ahí? Vale. Hostia, vale. Es con la flechita, vale. Dios mío, no me acuerdo. ¡Alemanes! Yo, es difícil apuntar, con esto, con el mando este, sobre todo porque los joystick están muy duros. A ver, esta carma, No, es la grande, la misma, es la munición de la grande. Voy a ponerme la Thompson. Vale, tenemos que ir por aquí. La flechita, que sí, la flechita. Vale, mierda, no, todos mis compañeros han ido por el lado que... ¡A piñazo me he llevado! ¿Hasta dónde coño, Es que veo la flecha que tengo que ir por ahí, pero no. Vale, vamos para allá.
¡La leche, tío! ¡Me han metido un morterazo! Vale, no, vamos a empezar. Vamos a empezar, me han metido un morterazo. Eso me pasa por no ir donde tenía que ir. Vale, vamos, vamos, vamos. Ahora sí lo vamos a hacer bien, ¿vale? Es que no estoy acostumbrado. ¿Vale? A ver, el select para ver el objetivo. Pero ¿cuál es el select? Ah, vale, es que el select. Vale. Avanza. Pues avanza a... Pues a pues, down the hill. Eso es para abajo. Para abajo de la colina. Hay que avanzar hacia abajo. Hay que bajar la colina. Venga, vamos lío. ¡Vamos lío, compañero! Aquí tenemos solo granadas, no hay conmocionadoras ni nada, solo granadas. Madre mía, cómo corren los soldaditos. ¡Hostia! Vaya piña, se han pegado. Alemania, ahí vienen. ¡Hostia! ¡Ah, ya sé! ¡Era un tanque! ¡Es un Tiger lo que me ha pegado el piñazo! Claro, hay que meterse a la casa. Vale, 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 ahora sí lo estamos haciendo bien. Venga, vamos, vamos. Dios, esto se ve como el culo, ¿eh? Yo no sé si en el vídeo ya se verá bien. Vale, hay que hacer esto aquí, muy bien. Dios, la sensibilidad no se puede aumentar. Tienes muy poca sensibilidad. Espérate, voy a ver. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Opciones? Ah, vale, sí. Sensibilidad. Aumentarla. Ahí, vamos a probar. Vamos a probar eso. A ver qué tal. A ver. Creo que ya le he dado, ¿eh? A ver. Vale, creo que ya está, ¿eh? No cambia mucho, ¿eh? Hostia, el movimiento encima no es... No es... No va a la misma velocidad, o sea que se va acelerando conforme gira. Vale, hostia, que disparan ya, disparan ya. Fu, es que se ve tan mal los colores, tío. Entonces no. Pero mola, creo que mola. Venga, recarga, recarga muy bien. Recarga. Joder, ahí. Vale, vamos a bajar. Vamos a bajar a reventar el manet. Venga. Detrás del Sherman, vamos a ponerlo detrás del Sherman. Piña, tira piña, 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 piña. ¡Wow, chaval! El tanque ha petado. El tanque ha petado, yo creo que el tanque ha petado. Pero ha desaparecido, o sea, es que ha desaparecido el tanque. Vamos a tirar piña, 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 piña para ti, piña para ti, piña con la para ti. A ver, vamos a ir por ahí. Creo que hay que ir por ahí, es por ahí. Vale, por aquí, vamos a correr, correr. Vale, me he caído aquí dentro. ¡Hostia, hay vida! Ah, es verdad que en estos Call of Duty antiguos no había... No te regeneraba. O sea, era vida. Si para el modo, si te daban, se acabó. Te quitaban vida. ¡Granada! ¡Chaval, que he visto la granada! Sí, 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 mira, mira, se ha escuchado. Se ha escuchado la granada, chaval. Se escucha otra vez. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Aunque parezca fácil apuntar con esto, es difícil. Los controles responden un poco lento. ¡Wow! ¡Que me revientan! ¡Muerte! ¿Quién hay más? ¿Quién queda? ¡Uy! ¿Quién queda? Vale, hay un tanque, no sé si es nuestro o enemigo. Venga, vamos a ir con nuestro objetivo. A ver, yo sigo aquí, estos son mis sargentos y de todo. Sí, pues nada, voy a quedarme aquí con ellos. Ah, no, pero estoy disparando al tanque, con eso no puedo. Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Fabel, corre! Vale, aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hostia, vida, vale, necesito vida. Necesito vida. Vale, ya cogí vida. Debo girar la vida, ¿eh? Vamos, venga, vamos aquí, aquí, a la patrulla. Venga, hostia, el piñazo ya llega. Venga, ya estás muerto. ¡Oh! Madre mía, cómo estás petando tú. Venga, ahí, realmente la ametralladora. Venga, vamos, vamos, para adelante, vamos para adelante. Venga, venga, corre, corre. Vamos, vamos, corre. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo? ¿Por dónde tengo que ir? Si no me dejan.
Ah, vale, que tenía que esperar. ¡Hola! ¡Qué piñazo! Vale, hay que volver para atrás. Aquí a la casa, creo. A la casa. Vamos para la casa. Checkpoint Richard. Vamos por donde hay que... ¡Oh! ¡La MG42, chaval! ¡Madre mía! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Dios! ¡Cómo revienta la MG, madre mía! Mierda, tío, ahí no llego, tío. No me llega al alcance. Madre mía, tío, cómo petaba la MG42 en su época. Y ahora hay más, ¿no? ¿No quedan más? ¿A dónde tengo que ir? A ver. Vamos, habrá que bajar de alguna manera. Supongo, ¿no? Alguna manera. Ah, vale. Creo que hay que bajar por aquí. Por aquí. Hay que bajar. Tiene que sí, seguro que sí, ¿eh? Vale, ¿por dónde tengo que bajar? A ver, ¿tengo que ir? No, por aquí no, ¿eh? ¿Por dónde, eh? Me he perdido. Vale. Ah, vale, que hay una puertecita. Espérate. Ah, no, que está cerrado. Dios, te pega un lagazo cuando te mueves y gira al mismo tiempo. A ver, ¿es por aquí? No es por ahí. ¿Por dónde coño, eh? Me he perdido, tío. ¿Sabes? No es por... A ver. A ver, ¿me quieres decir por dónde es, por favor? Me perdí, es que no te puedo mirar. ¿Por dónde es? Ah, a lo mejor que tengo que reventar tanque. Quizás tengo que reventar tanque. Vamos a ver si... Voy a pegarle disparos con la MG. A ver. No creo, si la MG no puedo atravesar eso. Pues sí, tengo que ir. A ver el objetivo. Vale, hay que encontrar una ruta para cruzar el río. Vamos a buscar una ruta. Por aquí. Están ahí, vale, están ahí. Hay que llegar ahí. A ver, ¿por dónde coño habéis ido? Pues estáis ahí metidos, no sé cómo habéis llegado. Y ya voy, que estéis con vosotros. A ver, es que no me entero de dónde está el camino. ¿Dónde carajo han tirado? Míralo, si es que están los cabrones, tío. ¿Cómo habéis llegado ahí? No entiendo cómo me he hecho, tío. Que tío, hay una puerta, no puedo abrirla. Pero ¿cómo habéis llegado, socio? No me entero por dónde habéis tirado. ¡Mira, tío! ¡Oh, Dios mío! El retardo no puede ser más grande. Dios, se me había olvidado. No he visto esas escaleras, tío. Vale, hostia con el Tiger. El retardo no puede ser mayor. No, corre. ¿Botiquín? ¿Había botiquín? Botiquín, sí, botiquín. Ya está, hemos cogido. No, ya está. Ya lo he eliminado. Lo he eliminado todo. Madre mía, que todavía sigue el tío ahí. ¡Muere! ¡Que te estoy acribillando! Dios, no me digas que el tanque todavía está funcionando. Ah, vale, porque tengo que colocar una mina, una bomba, pero es muy falso, ¿eh? O sea, que el tanque se queda quieto. Mira, que va, que explota. Ha cubierto todo el mundo al suelo. ¡Bimba! Vale, ahora carga todo el mundo. Venga, corre. A ver, la estrella está aquí. ¿Qué tengo que hacer? Vale, tenemos que quedarnos en el sitio. Nos quedamos en el sitio. A ver, ¿va a pasar algo o qué pasa? ¿Pasa o no pasa? Ah, vale, que va a venir ataque aéreo o algo así va a venir. Un ataque aéreo va a venir. Dios, la Garand, tío, cómo molaba la Garand. La Garand, tío, era un riflaco de lo bueno. Madre mía, y el sonidito, tío, me encanta. El que hace el ching cuando se la bota el cargador.
Vamos, que tienen que venir, alguien tiene que venir. Y no paran de salir soldados, enemigos. No paran de salir soldados alemanes. ¡Ay, ay, 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 ay! Llega la cinemática. ¡Hostia, que me han tirado del edificio! Eso creo que es parte de la cinemática. Sí, es parte de la cinemática. Es la parte del final. Y ahora seguramente matarán a mi compañero. Ahora voy a dar un piñazo, lo me han dado por culo. A ver. ¿Qué pasa? Llevo una carta en el casco. Llevo una carta en el casco. Una carta de póker. Vale, bueno, esa ha sido la primera misión. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay. Si queréis que os traiga una serie de este juego, ¿vale? Del Call of Duty 2, ¿vale? El Call of Duty 1 no lo tengo porque en el pasado lo vendí para conseguir dinero. Aunque quizá hubiera sido mejor quedárselo. Pero bueno, si os ha gustado la serie, dejad un like, comentadlo, ¿vale? Necesito que me lo comentéis, ¿vale? Porque no voy a estar subiendo esto si a nadie le gusta, ¿vale? Así que pues nada. Si os gusta, dejad un like, comentadlo. Suscribiros si sois nuevos, un vídeo casi todos los días. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.